El municipio de González se mantiene como el principal productor de sábila en Tamaulipas, al cultivar hasta 2.000 hectáreas de las 4.500 existentes en toda la entidad. Su principal objetivo es distribuirla a mercados internacionales de Estados Unidos y Europa, donde finalmente se transforma en refrescos, productos farmacéuticos y cosméticos de importantes líneas mundialmente conocidas. López Rayón es muy productivo. De hecho, aquí las empresas, si juntamos todas las empresas, estamos hablando de 10 a 12 termos por semana. Y que le diré, otros 20, 25 en proceso. Para los que van para Estados Unidos, que manejan la cajita fresco, toneladas serían como 250 por semana a Estados Unidos. Sí, en todas las empresas. Son más de 100 productores gonzalenses que en la última década dejaron de sembrar sorgo y soya para cultivar la sábila, pues aseguran es la mejor alternativa económica para la región. Aquí nos encontramos en lo que es el corte de lo que es aloe vera, sábila. Pero ahorita los chavos encuentran lo que es cargando un camión, el cual es requerido para lo que es el proceso de pulpa. Este es otro proceso. Este va en mismas empresas de la zona, como está en OFF, aquí en Estación Manuel, está Aloe Vera del Sur y uno de los más fuertes, Aleocor. Este es un cultivo de gran aceptación en el mercado nacional e internacional. En González, los productores iniciaron hace 15 años, tal es el caso de la empresa Sábilas del Porvenir, situada en la comunidad López Rayón, que actualmente cuenta con 300 hectáreas de siembra y un total de 350 trabajadores directos. Y de forma indirecta, ha llegado a crear hasta 600 empleos en actividades de corte, limpieza, empaquetado y proceso de transportación. Ángel Ramírez Pulido, gerente de producción de Sábilas del Porvenir, informó que el 98% de la plantación corresponden a cultivos orgánicos, con métodos naturales, libres de herbicidas, pesticidas y fertilizantes artificiales. Pero nos faltan más plantas, más procesadoras para que el flujo siga siendo factible. Falta impulsar un poquito más en lo que es el desarrollo, el proceso de la planta. Plantas, maquiladoras, procesadoras, despulpadoras, que se vengan y se instalen en puntos estratégicos donde no sea tan difícil llevarla. No sé si vieron, ¿verdad?, el camino, cómo está la entrada y salida. Es también lo que nos hace falta, una buena carretera que nos ayude a la trazabilidad del comercio. Tamaulipas, Tamaulipas, tierra donde yo nací. Tamaulipas, Tamaulipas, tierra donde yo nací. Yo quisiera que mi canto fuera gloria para ti. Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas es mi querer. Algunos de los productores del municipio de González han decidido darle un valor agregado a la producción de sábila. Ellos de forma artesanal lo procesan en jugos de diferentes sabores y lo venden como una bebida curativa para diferentes males. Pero a veces en una semana hacemos un promedio de 400 a 500 litros. Que es el arándano natural, mango, piña y melón. Y uva, ¿verdad? Son los sabores que manejamos ahorita nosotros. Ya después que esté despuntado, lo pasamos a unas tinas con agua limpia, purificada. La familia Vadillo cuenta con un laboratorio donde trabajan 9 mujeres para limpiar la penca y la recolección de la pulpa. Al término, se concentran y se colocan algunos ingredientes e incluso conservadores naturales. Yo voy a las tiendas y miro productos que de una botellita ahí, muy presentable, pero nada que ver con ese producto, yo lo digo con toda seguridad porque, o sea, yo recomiendo lo que yo estoy vendiendo. La sábila que en Tamaulipas se cultiva es una planta perenne, con excelente perspectiva de crecimiento que no requiere demasiada inversión y que ha cobrado interés por sus múltiples beneficios para la salud, nutrientes y la belleza. Tamaulipas es mi querer. ¡Nos vamos, nos vamos!
eso, eso.